Buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de este planteo de un grupo de choferes y propietarios de taxis que han decidido declararse en estado de alerta y movilización. Lo que ellos están exigiendo es un incremento en las tarifas. Aseguran que no se trata de una suba más, sino una verdadera recomposición a sus alicaídos ingresos. Todavía no ha ingresado formalmente este planteo al Consejo Deliberante Capitalino. Y también hoy vamos a hablar de esta situación difícil que tenemos que atravesar año tras año para reportar decenas de tucumanos que mutan de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos. Esto sucede cuando empresarios inescrupulosos los dejan varados en distintas partes del país o del mundo. Esta vez, a través de un video publicado en Facebook, un grupo de viajeros denunció que están en la calle porque la empresa NOA Turismo no hizo las reservas pertinentes en el hotel. Vamos a estar desarrollando estos y otros temas luego a partir de las 8 de la noche. Los esperamos a todos y muchas gracias.